tradicionales circuitos de la provincia de Buenos Aires. Hablamos del de Lomas de Zamora, con la presencia del amigo Suriano. No estuvo Gabriel, el comisario, porque estaba justamente haciendo una de sus tareas específicas, que es el control antidoping en el argentino de mountain bike de Catamarca. Domingo a domingo, Lomas le da lugar a los ciclistas que permanecen en actividad durante el invierno. Y la promocional quedaba para Francisco Núñez. Antes la D había quedado, la D2, para Carlos Raibó, y la D para Alberto Galán. Imágenes de la C1, ahí pasaba Waldemar Reina con la casaca del Villuca. Estaba Chicho Varela, estaba Néstor Varela, Jorge Filardi, el embalador. También Oscar Caceroto. Y ya se venía la definición, con toque de campana previo, por supuesto. Todos juntitos iban a ir. No, señor. Antes llegaba la escapada de Waldemar Reina, definiendo por muy poquito delante de Claudio Varela. Caceroto fue el tercero. Néstor Varela fue el cuarto y Jorge Filardi el quinto. Pasaban también las damas. Y la C2, donde Jorge Filardi era el vencedor delante de Mario Abaca y Ricardo Iriberri. Patricia Tarquinio era la ganadora de las chicas delante de Marina Becaglia. El turno era el de la Master B. Previamente, menores e infantiles, 2009-2010. Adelante Lautaro, escoltado por Santino Rodríguez. 2007-2008 a favor de Guadalupe Rodríguez. 2005-2006 para Axel Romero delante de Camila Curleto. 2003-2004 para Francisco Maladres. 2001-2002 para Nicolás Barrientos delante de Micaela Gutiérrez. Y ahora sí, la ve en acción. Toque de campana para la Master B. Se viene la definición de esta categoría de mayores 41 hasta 50. Y el sprint iba a favorecer a Gustavo Fares de la bicicletería Estemax. Hugo Auge fue el escolta, Gerardo Gómez el tercero, Armando Almo el cuarto y Daniel Manco el quinto. Estuve como protagonista junto a otros tres corredores, una fuga que teníamos más de medio circuito prácticamente. Y bueno, los otros no querían llegar conmigo al sprint, la fuga se tiró para atrás. Y ya faltaban 20 minutos para el final de la carrera y llegué. Ahí fue que nos juntamos todos en el pelotón y la definimos en el sprint. Estamos preparando la pista para ver si podemos participar en el Campeonato Argentino Master. Todavía no está confirmado dónde se va a realizar, posiblemente sea Mar del Plata, es lo que está sonando por ahí. Y bueno, con ese fin estamos haciendo la preparación. Llegaba el turno por fin de la categoría Elite con el equipo de Chivilcoy presente. Y ahí atrás estaban los muchachos de Nuevos Ferrocarriles Argentinos. También estaba Roberto Precioso para Imperial Core. Y ahí todos juntos, justamente, los azules de Nuevos Ferrocarriles Argentinos, incluyendo el movimiento del tándem, que ya está en Toronto, Canadá, para participar de los Juegos Deportivos para Panamericanos, donde tendrán seguramente una gran actuación, como lo vienen cumpliendo a lo largo del año. Escapada para unos cuantos y toque de campana para una pasada especial. Venía la gente de Buenos Aires Ciudad. Y era Marcos Méndez,
figura de la temporada pasada en categorías juveniles, ya ahora con la casaca, la amarilla del equipo de Marcelo Fresa, del Buenos Aires Ciudad. Hay fuga, amigos, eran unos cuantos que se iban. Entre ellos estaba Gastón Martínez, Ezequiel Sala de Chivilcoy, Mariano Salmón, el hombre de la Masterá, el yeso Facundo Lesica del Sindicato Argentino de Televisión y Emilio de Arce de Maipú, provincia de Buenos Aires. El intento por sacar la vuelta de ventaja tenía éxito y el cambio en la táctica de carrera debido, claro, a un grupo que ya iba con la ventaja de la vuelta arropado en el grupo mayoritario. También, como siempre, la presencia de los chicos de la escuela de Sebastián Donadío. Ahí estaba el Colorado Valencia. Los hombres de Indubike y ataque tras ataque, el circuito de Lomas, una costumbre, buscaba definición de este domingo por el equipo de Chivilcoy, adelante tirando del pelotón, más atrás estaba el Sindicato Argentino de Televisión, muchos buscando compañero, buscando referencia también de categoría a los Masterá. Tándem que salía a atacar con el Kelo Romero. Otro ataque que buscaba concreción. 5 vueltas finales marcaban. Llegaba el momento clave de la carrera, donde había que separar al grupo con vuelta de ventaja para que se definiera únicamente entre ellos los primeros puestos de la élite o de la general, mejor dicho. Ahí estaba Aníbal Borrajo, estaba más gente de Ferrocarriles Argentinos, el tándem que seguía toda marcha y la experiencia de Zuriano terminaba parar la carrera. Se frenaba entonces para separar justamente a los que habían sacado vuelta de ventaja en el inicio. Y ahí partían los hombres con vuelta de ventaja, incluidos son los del tándem. Toque de campana para ellos, a unos metros nada más iban a estar los del resto del pelotón. Y allí se iban para el sprint, donde iba a aparecer la potencia de Emilio de Arce para quedarse el triunfo delante de Gastón Martínez, Ezequiel Sala, Mariano Salmón, que fue el cuarto, el Yeso Lesica el quinto. La victoria en juveniles a la vuelta siguiente fue para Marcos Méndez delante de Lucas García y Facundo Borsato. Aquí la definición de la élite, con polémica incluida, no en el sprint, sino en la separación, fue a favor de Emilio de Arce en el tradicional recorrido de Lomas de Zamora. La Masterá fue para Mariano Salmón y la juvenil justamente para Marcos Méndez. La carrera se dio un poco rara. En las primeras horas de carrera traté de controlarme y no hacer demasiados esfuerzos, y ya en la segunda hora traté de buscar un poco más la escapada. Se dio un corte de 8 ciclistas y en la final, faltando 2 vueltas, me pude acomodar bien y embalar por afuera bastante libre, y por suerte pude quedar adelante. Muchas gracias a Ciclismo 21 por la nota y gracias a mis sponsors, al municipio de Maipú y a mi familia por el apoyo. Una linda competencia y bueno, con muy buenas expectativas junto al equipo, y estamos la mitad. Estuvimos ahí metiendo un puesto con Alejandro Borrajo y nada, así que estamos entrenando fuerte ya para tener unos buenos resultados a principio de temporada. Quería agradecerle a la empresa, a Trenes Argentino, que apostó en nosotros, y bueno, le vamos a dar una muy buena temporada, como te dije.
principalmente el objetivo de casi todos los equipos de la zona de Labragado, ¿no? Que es el año que viene, pero no se pierde el objetivo de las carreras, de los criterios y eso que suma personalmente y para el equipo, y bueno, la ayuda que nos dan es para eso, ¿no? Bueno, de cara a la temporada, los corredores que estamos hasta el momento, Cristian Clavero, Alejandro Borrajo, Aníbal Borrajo, Diego Langoni, Fernando Antogna, bueno, yo, Lionel Biondo, y posiblemente muy firme está la posibilidad de que venga Mecineo a correr con nosotros. Bueno, y Mariano Tadeo del Sur, y bueno, vamos a ver cómo continúa, ¿no? Porque la temporada es larga y depende de las carreras van a ser los corredores que corramos, no todos vamos a correr todas las carreras. Posiblemente las vueltas sí correremos todos los que te nombré antes. Es un grupito que no es muy grande, somos 4, 5, 3. Bueno, yo pienso que está todo bien, estamos todos de acuerdo, con algún inconveniente, con algún un sí, un no, pero vamos a tratar de solucionar los problemas nuestros y seguir adelante. Sí, la verdad que las carreras se hacen, bueno, son dolores de cabeza de momento, pero bueno, ¿qué va a ser? El corredor siempre es así, yo fui corredor, no fui de punta ni de primera línea, pero bueno, también desobedecía, pensaba que los organizadores a veces estaban equivocados, pero ahora que estoy del otro lado me estoy dando cuenta de que yo era el equivocado. Pero bueno, el día de mañana, si a algún corredor le toca ocupar mi papel y mi rol, se va a dar cuenta de que efectivamente ellos también están en algunas cosas equivocadas, y bueno, y espero que con el tiempo la sepa subsanar. Muchas gracias por haber estado y espero, qué sé yo, si hay errores que sepan disculpar, porque todo lo que hacemos algo podemos tener errores, pero hacemos y seguimos y esperemos que los errores se solucionen, como todo tiene, como dijo Contreras, hay que poner un poquito buena voluntad, que ellos colaboren un cachito y va a salir todo bien, porque sale todo bien. Y para pensar, dejamos la pregunta, en el historial de los Juegos Deportivos Panamericanos, ¿cuántas medallas tiene el mountain bike argentino? No fueron muchas ediciones, ya volvemos con el último bloque de Ciclismo 21.